Bajo directrices del presidente de la República, los ministerios de Medio Ambiente y Defensa hicieron presencia en San José del Guaviare con el propósito de articular estrategias con las autoridades regionales que permitan enfrentar institucionalmente flagelos que atentan contra el medio ambiente. Estamos aquí en San José del Guaviare cumpliendo la instrucción del señor presidente, de los señores ministros de Defensa y Ambiente, trabajando de la mano con nuestro comando conjunto número 3, que involucra la cuarta división, la sexta división, y que hemos venido trabajando conjuntamente con las autoridades locales. Aquí el propósito es muy claro, que todos podamos trabajar y direccionar nuestras acciones para prevenir la afectación al medio ambiente. Venimos desarrollando la operación mayor Artemisa, con la cual hemos trabajado con todas las fuerzas militares, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación. Y aquí lo que estamos haciendo es coordinando estas acciones desde el territorio para que podamos identificar y judicializar a aquellos que están afectando nuestros parques naturales y por supuesto nuestras áreas protegidas. El día de hoy recibimos la visita del viceministro de Defensa, también del viceministro del Medio Ambiente y un sinnúmero de personalidades del nivel nacional, a los cuales le damos nuestro agradecimiento, porque nos van a ayudar a combatir un problema muy importante como es la deforestación, pero también se hicieron unas solicitudes y quedaron unos compromisos como el pago por servicios ambientales y proyectos que nos permitan ayudar a esas familias que viven en las zonas donde hay focos de deforestación a erradicar esa mala práctica de tumbar nuestra selva y vincularse a proyectos serios, responsables, que la administración departamental, con la ayuda de varias instituciones y la cooperación internacional, podemos lograr ayudar a esas familias.